aspirante que me trajo Eduardo Bermúdez. Fue en complejo, bueno, uno que entrenábamos antes. Y tal, era una práctica de fútbol. Me pusieron, hice un gol en asistencia y a los 10 minutos me sacaron y me dijeron que tenía que venir al lunes que viene a entrenar con todo el equipo. Que jugando a los 5 años en el Club Atlético Infantil, que es un cuadro que está al lado de casa. Y de ahí a los 7, 8 pasé a jugar a Nacional de Florida. Tuve un poco de tiempo nomás porque por cosas. Y después estaba sin jugar y llegó Atlético Florida y me abrió las puertas y bueno, hasta los 13 estuve ahí. Y a los 13 vine a una prueba a Nacional en Montevideo y quedé ahí y hice séptima Nacional. Y después de sexta en adelante en Montevideo. Yo en principio cuando llegué a Liverpool viajaba todos los días, los primeros 2 años era todos los días que viajaba, pero llegó un momento que ese momento entrenábamos de tarde, después se dio un momento que entrenábamos de mañana y no me daba el horario porque estudiaba y eso, entonces no me quedaba otra que venía a quedarme a la serie. El primer compañero de cuarto fueron Thiago Prosper y Facundo Ramos. La verdad que bien, porque pasamos mucho tiempo juntos y somos como hermanos. Levantarse todos juntos, desayunar, llegar a almorzar, después de tarde, a eso de las 7, las 8, bajar toda la terraza a tomar mate, muy unidos por suerte. Le diría que es una gran oportunidad, hay mucha gente que trabaja para que no nos falta nada, tenemos a Vicky, a Gabriel, a Alejandro, a Nico Aranco, a Camilo y a Pablo que siempre están al servicio de nosotros para lo que necesiten. Recuerdo que más me marcó fue el viaje a Brasil a principios del año pasado, donde jugamos un campeonato en Río del Sur y dentro de todo me fue bastante bien. Me llamó Gustavo Ferrín y la verdad me sentí muy bien porque pensé en mi familia, todo el sacrificio que hicieron para que yo llegue acá y ahora que estoy es solo disfrutar. Y debutar en primera ahora en Liverpool lo mejor que puede pasar porque es el equipo que siempre estuvo para mí y siempre me apoyó. Que se quede tranquilo que siempre voy a tratar de dar lo mejor para el club y en agradecimiento al club dejar todo lo que me dio hasta ahora.